Marvina Jiménez desde Caracas, haciendo y luchando porque se haga justicia, no solo en mi caso, sino en el resto de los muchachos. Fui agredida por la Guardia del Pueblo el día 24 de febrero, ya han pasado 10 meses de esa agresión. Actualmente hay una orden de captura sobre la funcionaria Yosneidy Nayarí Castillo Mendoza, que no han materializado. En vista de que no tengo respuestas en Carabobo, me dirigí aquí a Caracas en busca de ellas, porque siempre me dice que como el caso está radicado en Caracas, no llegan las respuestas. Tuve la suerte de encontrarme con la doctora Bertés, de Derechos Fundamentales, quien se comprometió a agilizar todo lo que tiene que ver con la captura de la funcionaria. Se comprometió a llevar a cabo todas las investigaciones y acelerar todo el proceso de las peticiones vía legal que hemos introducido dentro de su despacho. Me contactó una cita inmediata con el doctor Tarek William, que es defensor del pueblo actualmente. Reconoció el vacío de respuestas que hay en la pasada diligencia y llamó directamente vía telefónica al doctor Reverol, al general Reverol, y le solicitó que tenía que entregar y materializar a la funcionaria, Yosneidy Nayarí Castillo. Él quedó en dar una respuesta porque para ese momento, para sacarse todo de encima, evadir responsabilidades, dijo que estaba en una reunión y que daría respuesta más tarde, devolvería la llamada. Hasta el sol de hoy, han pasado 2 días, estoy esperando esa respuesta, aunque quedó por escrito todas las peticiones que hago, y quiero que resalten esta, que tiene que ver con que me muestren a través de un visor que realmente esa funcionaria está siendo solicitada desde la fecha de la orden de la captura y que también está haciendo la solicitud vía internacional, entre otras peticiones. Estoy a la espera de la respuesta. Ya creo que fue un avance haberme encontrado con estos altos funcionarios. Ahora vamos a ver si realmente ponen a derecho a la funcionaria y el resto de las respuestas.